Mis amigas, mis amigos, aún con todo el conocimiento que existe en la actualidad, el sexo sigue siendo tabú. En muchas culturas del mundo aún se practican costumbres que para la gran mayoría de nosotros son extrañas. Quiero aclarar que cuando se menciona el nombre de algún país, no necesariamente quiere decir que en todo el país se practique. Regularmente es en algunas pequeñas comunidades. Para que conozcas más, Top 6 presenta Costumbres sexuales extremas. 6. Los nepaleses, una comunidad donde los hermanos comparten esposa. Nepal. Según un artículo publicado en Psychology Today, en la práctica pocas sociedades poliándricas practican lo que los antropólogos llaman la poliandria fraternal, que significa que varios hermanos comparten una esposa. Este es el caso en el Nepal, donde existe poca tierra disponible para la agricultura y la ganadería, y las familias con más de un hijo se enfrentan al problema de tener que dividir sus escasas tierras entre ellos para que puedan empezar a vivir con su propia familia. La solución: encontrar una esposa para todos sus hijos, de forma que puedan vivir juntos y a la vez mantener las tierras de la familia sin dividir. Esta forma de matrimonio funciona cuando la mujer distribuye bien su tiempo entre sus diferentes maridos. 5. Los Wodabe, la tribu donde los hombres se roban mutuamente las esposas, Níger. En la tribu Bororo de Níger, en África Occidental, los hombres tienen fama por robarse mutuamente las esposas. El primer matrimonio Wodabe está arreglado por sus padres desde la infancia y debe ser entre primos del mismo linaje. Sin embargo, en el festival anual del Hero Ball, los hombres Wodabe usan maquillaje y trajes elaborados, bailan para impresionar a las mujeres, ceremonia en la que esperan poder robarse una nueva esposa. Si la nueva pareja es capaz de escabullirse sin ser detectada, especialmente si el actual marido no quiere separarse de su esposa, entonces se convierten en una pareja socialmente reconocida. Estos matrimonios posteriores son llamados matrimonio por amor. 4. El lugar donde se puede tener un matrimonio temporal si se puede pagar, Irán. Todos sabemos que las costumbres musulmanas son de las más estrictas en cuanto a las relaciones sexuales y las relaciones entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las parejas musulmanas solo pueden tener relaciones sexuales en la llamada posición del misionero. Se considera grave y degradante para un hombre el realizar el acto sexual en cualquier otra posición con su esposa. Sin embargo, en algunos países musulmanes, como Irán, una joven pareja que desea tener relaciones sexuales antes de casarse pueden solicitar un matrimonio temporal. Se les permite pagar por una breve ceremonia con un contrato por escrito que dicta la cantidad de tiempo que dura el matrimonio. Una vez hecho esto, pueden tener tantas relaciones sexuales como quieran sin contradecir la ley islámica. 3. Concurso de belleza en Níger. En Níger, durante la celebración de la fiesta anual llamada Worso, que marca el fin de la estación de lluvias y la renovación de la vegetación, los jóvenes Bororo se maquillan profusamente para participar en una suerte de concurso de belleza llamado Jerewol. Los jóvenes bailan alineados frente al jurado formado por las mujeres. La operación del maquillaje es primordial y puede durar 6 días y 6 noches. Todos los danzantes van pintados de la misma manera con el fin de que solo la belleza de cada uno sea el criterio de elección. Después, beben una infusión estimulante a base de hierbas y cortezas mezcladas con leche, con el fin de aguantar en plenas condiciones. Mientras bailan, deben lucir lo blanco de sus ojos y su dentadura. Tras el desfile, ellas eligen pareja y se dirigen a los afortunados para consumar el acto sexual en la maleza. Las esposas insatisfechas pueden escoger un nuevo marido tras sacrificar un animal. 2. Virginidad desdeñada, Isla de Guam. En esta isla del Pacífico no está bien visto que las chicas lleguen vírgenes al matrimonio, así que hay hombres cuyo empleo consiste en viajar por todo el país para ofrecer a las mujeres casaderas desprenderlas de su virginidad. Este es un oficio muy respetado y, como todo trabajo, estos hombres cobran por hacer su labor.
1. Ablación del clítoris, Asia y África. Aún hoy existe la práctica de la ablación del clítoris en las niñas entre 4 y 10 años de edad en 29 países de Asia y África. Ablación significa la mutilación genital femenina que consiste en el corte total o parcial del clítoris, a veces con el corte de los labios menores. Se lleva a cabo, generalmente, en pésimas condiciones higiénicas y médicas, realizado el procedimiento de forma precaria por una partera y una anciana de la tribu. Las infecciones y ocasionales muertes no son extrañas. Es una tradición que considera que la mujer sin capacidad de gozar será más fiel, convirtiéndose este aspecto con el tiempo en una característica deseada para la mujer casadera. La ONU advierte de que 86 millones de niñas podrían sufrir la ablación en los próximos 15 años. Se nos eriza la piel ante algunas de estas costumbres. Es difícil de creer que en pleno siglo XXI todavía se sigan practicando. ¿O tú qué opinas? Te invitamos para que escribas tus comentarios y nos digas en qué ciudad y país del mundo nos ves. Gracias por suscribirte y compartirnos en tus redes sociales. Y saludamos a los que comentaron el video Las bodas más extremas. Pablo D. Machado de Argentina. Dudunico Reynosa, anónimo o no, que saluda a Javi de Chile, Villa Alemana. Estefanía Díez. Jairo Olivera, Saúl Fernando Rodríguez de Nicaragua, Willington Gómez, Susan Martínez de Coatzacoalcos, Veracruz, Joshua Brooks, Leslie Castro J., Luis Navas de Venezuela, Isaac Ramírez de Autlán de Navarro, Jalisco, Daniel Santiago Valdovinos, Nidara, Carla Romero. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.